Bienvenidos amigos, estamos con la serie de cateos, la serie del ejército mexicano que está siendo bastante apoyada, de verdad. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño, todo el amor que le están dando a esta serie. Sí, aquí estoy. Y pues comencemos con esto. El día de hoy vamos a hacer unas pequeñas redadas, porque cateos aún no nos dan información de, oye, ¿sabes qué te necesitamos para este cateo? Vamos a hacer unas pequeñas redadas y pues no hay tiempo que perder, aventemos el dron en 3, 2, 1, vamos para allá. Ok amigos, me encuentro con el dron, me encuentro en la zona, en la ubicación donde nos mandaron. Oye, ¿sabes qué, Edgar? Mándate, digo, jálate para acá, vamos a ver, hay unas cosas sospechosas por aquí. Vean, vean, nos acercamos lentamente, tengo 4 objetivos al lado de un Karuma blindado. Acá tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 personas. ¿Ustedes cuánto contaron? Déjenme en los comentarios. 1, 2, 3, acabó el tiempo, amigos. Vamos a ver quién latinó. A ver si yo o ustedes, vean, están haciendo negocios. Ah, interesante. Ok, como que estos son como acá con trajecito y todo, pero los de acá son como de barrio y acá, ya tú sabes. Pero estos traen un Insurgent, ¿eh? Y estos traen un Karuma. Interesante, interesante. Vamos a proceder a entrar, amigos. Estamos listos para esto. Voy a pedir apoyo. Sí, ahorita que llega ahí voy a pedir apoyo. Pero estoy buscando la mejor ubicación para entrar a la zona y acabar con todas esas personas. Así que vamos a encontrar la zona. Voy por aquí, cuidado, señor. Creo que voy a llegar por atrás, ¿saben? Creo que sí. No, creo que será mejor. Ok, amigos, como buen elemento, voy a cerrar la calle, obviamente, porque van a intentar escapar, van a intentar escapar. Entonces vamos a poner una pequeña barricada aquí, otra por esta parte. Ya vamos a hacer más reales estos videos al 100%. Ay, la banda toda chueca, no puede ser. La siguiente, es más, cerramos la calle. Literalmente cerramos el paso y de aquí nadie sale. Vamos a llegar por allá. Nada, amigos, no pasan por esos huequitos. Confíen en mí, confíen en mi palabra. Así que ha llegado el momento. Voy a pedir apoyo, Voy a entrar bien épico, voy a entrar bien épico. Aquí vamos, espero no morir, espero no morir. ¡Wow! Ya les llegó la chota. ¡Vamos! No, bueno, el ejército, los guachos, los verdes. Y... ¿por qué corren? ¿Por qué corren? ¿Por qué están corriendo todos? No manches, para eso me gustaban, ¿verdad? ¡Órale, órale, órale! ¡Corran, corran! ¡Ahí van todos, ahí van todos! Voy a pedir apoyo, local, local SWAT, Stat Patrol. Me interesan los cabecillas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya se empezaron a salir todos, amigos. No puedo arrestar a todos, y ni modo que mata a todos, no, no es como relevante. ¡Ah! Yo no pensé que iban a escapar a pie, vean, ninguno está armado. Eso está raro, va a ser una trampa, va a ser una trampa. Pero vamos a arrestar a alguno de los cabecillas que está aquí. ¡Oh! ¡Señor, no se mueva! ¡Señor, no se mueva, no se mueva, no se mueva! ¿Está usted arrestado, por favor, arriba las manos? Así me gusta, no se mueva. Cambio, cambio, los tenemos a todos. Repito, repito, manden refuerzos, unidades policíacas, por favor. Ahí está mi compadre, Daniel Evans. Y por acá se me fueron otros, ya se me pelaron todos, amigos. Lo bueno es que tenemos a uno, llevamos al número 8 rápidamente por aquí para que vengan. Vean, ya se pelaron todos. No manches, ahí van todos corriendo. No, 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 no te bajes, carnal, no me dice que disparar. Van corriendo y vamos a ver si por aquí va un cabecillas, de seguro. Este es el cabecillas, creo. Se me escapó, amigos. Esto no es legal, pero como ya están escapando todos, deténgalos, 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 vámonos. Carnal, carnal, deténlos, por favor. ¡Vámonos! Ninguno se escapó en mi guardia. Ninguno en mi guardia. Tenemos a uno, ya llamé el número 8 para que vengan por él. Es más, voy a llamar a otro rápidamente, porque el día de hoy tenemos un buen de misiones que hacer. No me llega, no me llega por aquí. Ahí está. Excelente, gracias, carnal. Llévatelo, por favor. Thank you, very nice. Thank you, very nice. Gracias, gracias. Y ahora ha llegado el momento de la siguiente misión. Siguiente cateo. Siguiente redada. Así que vamos para allá, amigos. Recuerden, más de 6000 likes en este video. Lo hemos logrado en anteriores. Y este no va a ser la excepción. Así que vamos por esos 6000 likes. Ellos me mandaron por mis ubicaciones preferidas acá por la sierra. Que por cierto, para los que llegaron hasta este punto de este video,
Si ustedes quieren un cateo aquí en la sierra, aquí en las montañas, como ustedes lo conozcan, tienen que dejarme en los comentarios que sí lo quieren. Y yo ya con eso voy a saber. No manches, la indestructible, Vean, se llenó hasta donde están los barrotes y no le pasó nada a la patrulla. Y sí, amigos, si quieren un video por aquí, un cateo épico, algo súper chido, con apoyo, que yo traiga más elementos conmigo y todo eso, tienen que dejarme en los comentarios. Y ya saben que yo sí jalo, yo sí le entro a esta cosa. Uy, aquí está la policía, Marina Armada de México, que por cierto, si no han ido a ver el video, es una belleza de video, amigos, tienen que ir a verlo, está exquisito ese video. Llegamos, ahora sí, ejército contra Marina Armada de México. Es que miren, amigos, aquí, y están armados, aquí están, y estamos como todos. No vais a disparar, carnal, somos de los mismos, tranquilízate. Y nosotros vamos rápidamente a hacer esto, amigos, vamos. Uy, no, ya me llevé una piedrita por ahí. What, el carro se está yendo de reversa en la tecla que avanza. No, sí, carnal, ahí no te ven, claro que sí. Entrenamiento de primer nivel, nos agachamos un poco. Y aquí están todos. Voy a hacer la loquera. Y bueno, vamos a entrar bien. Pero en 3, 2, 1. Porque se tiene un lanzagranadas. Entonces, vamos, 3, 2, 1. ¡Hup! ¡Vámonos! Que empiece la balacera aquí. No me dispares, carnal. Somos de los mismos. No manches. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Estamos en posición, creo yo, así que vamos a entrar con esto. Uy, ahí está. Está grande esto, Vean, pandillas contra de traje. Interesante, así que vamos, tenemos que ver si no hay alguno más poderoso por aquí. Por ejemplo, monos. Ahora sí, el que les había dicho. Y lo tenemos. No, ya me vieron. ¿Cómo es que me vieron? Madre mía, Willy. Se están agarrando. Piensen que soy entre ellos, pero no. Vamos. No se metan con los míos. Vean, se están agarrando entre ellos, amigos. Piensan que se traicionaron. No suban. Pero ahorita voy a llamar unas ambulancias, amigos, y voy a esperar a que todos los revivan para irlos arrestando uno por uno. Aquí van a subir, ahorita van a subir por aquí. Confíen en mí. ¿Dónde está el apoyo? Allá había policía. Fui un poco para investigar un poco más por qué mis compañeros no dispararon, por qué no hicieron nada. Aquí tenemos policías. Y ahora ha llegado el momento de descubrir dónde anda toda esta raza, a ver dónde andan algunos cholos que yo había visto que subieron. Ahora sí no se mueven, ¿verdad? Me están disparando. No, mi guardia, carnal, mi guardia. Por si salí corriendo para que no me mataran de allá arriba y ahora me siguen hasta acá. No, eso no va a suceder ya. Estamos, creo que, listos para ir a investigar la zona. Vamos, saltemos todos juntos y llamemos a la ambulancia. Me acordé como de una canción, ¿saben, amigos? Pero ya, en fin, no era así. Vamos aquí a investigar. Ok, zona despejada, zona limpia. Tienen bastantes recursos. Aquí voy a pedir unas patrullas a que vengan a limpiar la zona. Aquí voy a pedir unas cuantas grúas, amigos, para que vengan a levantar todo esto. Varias grúas. Vamos a pedir más ambulancias. Ahí está, excelente. Haciendo puras llamadas por radio. Están llegando las ambulancias. Está llegando todo. No vean qué rápido, qué eficaz aquí. Y esos son las redadas. Bienvenidos a Redadas GTA 5, amigos. Aquí hay de todo en este canal, ya saben. Siempre trayendo lo mejor para ustedes. No manches, mataron a casi todos los policías de aquí. No. Vamos a llamar 1, 2, 3, 4, 5 ambulancias. Excelente, perfecto, lo tenemos. Vayan, revivan a todos mis compañeros, por favor. Y pues, tocó el momento de retirarme de aquí, amigos. Ya está llegando toda la policía para que vengan a levantar esas camionetas. Que están muy bien modificadas. Me voy a llevar una para salir de aquí. Es que no va a ser que me vayan a atropellar. Vean todas las ambulancias, 4. Y están llegando más, 5 por allá.
6, 7, otra que vienen por allá. Les digo, aquí todo está en perfecto orden. Todo está bastante, bastante bien. Y pues amigos, hasta aquí este video. Espero les haya encantado mucho. Si quieren más videos del ejército mexicano, ya saben, más de 6000 likes en este video. Recuerda compartirlo con todos tus amigos, suscribirte a este canal, porque ya mero vamos a llegar a 1,000,000. Así es, dejadme un comentario y nos vemos. Hasta la próxima.